Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nos encontramos aquí en la casa de una señora, de una persona que hace un tiempo ahí en Romario. Ella nos estaba grabando el video acá. Así que vamos a ver si nos pueden facilitar. No es que lo vamos a hacer en el video, sino que vamos a hacer simplemente de ellos. Y a la misma vez es que voy a dar un dato aquí. Bueno, de la chica, de la chica, ya se ve repuesta, ¿verdad? Bastante. Sí, gracias a Dios, a ustedes, primeramente, a Dios. Dios nos bendiga por ustedes. Chica, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que la operaron? Me operaron el 7 de junio, cuando ya iban a dar el bono. Esa fecha casi. ¿Sí? ¿Cuándo dan el bono? Me dan el 15 y a mí me operaron el 7. ¿O será que ya hace como 8 o 9 meses? Ajá. Wow. ¿Y cómo ha seguido? Gracias a Dios, todo bien. O sea que no le ha dado problema. ¿De qué la operaron, pues? ¿De la vesícula o de la apéndice? No, a mí me operaron de los ovarios. ¿Qué tenía ahí? Quiste. Oh, pero fue operación así abierta. Ajá, aquí ven. Le partieron. Ajá. Todavía me duele cuando hago así lavado, por eso, y cuando hace mucha fuerza. Ajá, me duele. Oh, sí. Le dieron, ¿qué le llama esto? Como tenía que ir otra vez a los 2 meses porque ya no había dinero, ya no me hizo el chico de la vida. Ah, para controlar. Uh-huh, pero no le ha dado problema, o sea, como... No, solo cuando lavo, sí, como yo me gano la vida en lavado, voy a hacer mi lavado, como dinero me ayuda. Okay. Yo no puedo porque... ¿Ellos son sus tres hijos? Este está conmigo, este es mi hija. ¿Y es su hija? Ajá, este es mi hija, tengo otros dos, pero ellos andan trayendo leña. Ah, bueno, ¿no estaba grandecito? Tiene uno, tiene 3 y el otro tiene a 15. Ah, son menores todavía. Sí. ¿Pero ellos trayendo leña para qué? ¿Para usted o para vender? Para vender, venden un manojo y... ¿Cuánto ganan por manojo ellos? A ver, se vende uno de a 10 y el otro... 20 hectáreas. ¿Y eso para qué les sirve a usted o para qué les sirve a ellos? O sea que eso nos da para que compremos la comida, porque yo soy madre de una de edad que tiene la edad de que quedé embarazada y como un hijo que no era de él. ¿Que no era de él quién? A ella, ¿ves? Y ya no le sacó el nombre, yo dejé mucho tiempo esperando ahí. O sea que ella no tiene nombre. No, por eso yo fui con ustedes. ¿Cómo se llama ella? Bueno, ¿cómo le van a poner? ¿Cuál es su nombre? Jessica Andrea. Jessica Andrea. ¿Te gusta ese nombre, verdad? Sí. ¿No sentís que quieres otro? Porque todavía estás haciendo. Usted podría decirlo. Pero si ella ya se acostumbró, entonces está bien. No, es un decir de caso, porque imagínense, así como yo, por ejemplo, así como yo no le dije el nombre, ¿verdad? Estaba chiquito, todos no le dijimos el nombre, ¿verdad? Pero ella todavía lo puede elegir, así que... A mí no me gusta el nombre, ¿verdad? No, va a estar, le voy a decir la po. Si tiene leña, mira. Va a ponerle la po. Y por eso yo a ustedes les agradezco bastante por todo lo que han hecho, por ustedes, por Dios, el canguro fue el que la dio. Todavía lo tienen anotado. Sí, es que fueron varios, pero el canguro en ese entonces no estaba. Me están preguntando pecado, yo doblo mi rodilla y digo gracias, Señor, porque el canguro de Australia me dio dinero y la otra no sé el nombre. Y yo le agradezco a mi Dios, digo, porque ya no están mis dos hijos que me ayudaban, se me murieron y digo yo. Dios le abrió el corazón a Romario, a usted que me dio también, que me inyectaron. Y mire que es una gran bendición de Dios y yo les agradezco bastante a usted. Por ello digo, Señor, ayude a esos muchachos, que Dios les dé bendiciones y vida. Y digo yo de noche, yo doblo mi rodilla como voy a la iglesia y digo... Y por eso ayer decía yo, no hay ni qué hacer, me piden muchos requisitos. Hoy fui... Y me dijeron que tengo que ir y la señora Ceci no me entiende, que tengo que mandar un correo, no sé de qué, y me dice que no le entiende ella. Y
¿Para qué es todo ese volteo que usted da? Documentos que le están... ¿Quiere sacarle nombre para meter a estudiar a la niña? Para estudiar, y por eso es que me van a hacer rápido eso, porque dice, como ella no ha estudiado ni un... Nada. Entonces, la señora... ¿No sabes leer entonces, nena? No, ¿cuántos años tenés? Ahorita el 16 va a cumplir 13. ¿Qué es eso? Ay, está grande. ¿De este mes? Sí. No, vale, pues la seña debería recibirlo, aunque sea solo para que aprenda a leer así. Y mientras tanto, podría sonar. Sí, ya es una opción. ¿Para arreglar la situación que están pasando ellas? Sí, pienso yo, va. Yo sé que es en contra de la ley, pero... Hay una opción también con Alfa, algo así. Ah, sí, es. Mi madre estudió con Alfa todavía. ¿Qué es con Alfa? Con Alfa es que saque, o sea, 3 años por uno. Pero, ¿y cómo va a sacar 3 años por uno? O sea, pues le dan las, como las señas es, y daba esa oportunidad. Mientras tanto, pues con el tiempo van acomodándolo. Yo creo que sí, para los mayores, para los niños. Pero, o sea, cuando mi mamá estaba, él iba en patojos también, que, o sea, que no tenían la posibilidad de ir a la escuela. Es cuando uno no tiene posibilidad de ir a una escuela. También. Hay patojos que están en básico, que también fueron a sacar con Alfa el segundo para entrar en solo a tercero. Ok, entonces, doña chica, ella está sin estudiar y usted quiere que ella estudie. Sí, pero dije, voy a ir a pedir una ayuda porque. ¿A qué se dedica actualmente usted, doña chica? Así, pues digamos, lavado. ¿Cuántas lavadas hace por día o por semana? Ahorita, como estoy algo malo, no aguanto solo uno. ¿A la semana? Uno, dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? Sí. ¿Cuánto gana usted por ese lavado? A veces me pagan 40 el baño. Ajá, ¿y a veces? A veces 30. Ah, o sea que usted gana 70 quetzales a la semana. Ajá. Ok, sería más o menos $9 por semana. A los que tengan una idea, esta es la situación de la chica. ¿Por qué razón vine yo a ver todo esto? Porque me llamó la atención cuando me contó ella. Realmente yo la recordaba, porque había platicado una vez con ella, pero nunca me acordaba yo. Como hay, yo creo que hay varias personas aquí que uno las confunde, ¿va? Sí. Entonces yo no me acordaba que a ella se le había hecho una operación. Y menos que el canguro había estado al tanto de todo esto. Entonces al canguro, gracias, sí. Porque gracias, cuando él estuvo apoyando, no sé si ahora está apoyando o ya no. Pero la verdad es que él apoyó a mucha gente, realmente, y no con poquito, realmente, él era el que ayudaba de los, digamos, a doña Tina. Doña Tina la ayudó con el techo, creo. Sí, como 4,000 quetzales, creo que le regaló. De hecho, cuando o sea, que sí, le gusta sí, no, él apoyó bastante, persona, o sea, el canguro fue una, igual que el avión sí, mexicano. Sí, porque yo le pedí ayuda para el nombre de ella, de mi nena, y para mi casa, cómo se gotea, y le dije... Ay, le gotea acá. Ajá, y como le dije, no tengo cama, le dije, pero... Dijeron ellos que como por la situación que estaba muy enferma, ya no podía caminar. Ajá. Entonces él dijo que mejor me operara con eso. Oh. Ajá. Oh, o sea que ese dinero era para su casa. Era para sacar nombre de mi nena. Yo digo que me iba a hacer mi casita, me iba a comprar lámina. Ah. Pero porque me ayudó bastante. Sí, bueno, cuando se enfermó, pidió que ese dinero se use para la operación. Ajá, sí, porque era para el nombre de mi nena y... Y me dijo Romario que ya usted está enferma, mejor úselo para eso y eso, hablar y juntaron el dinero para operar. Oh, así pasó entonces. Sí. Mire, pues. Entonces, doña chica, uh-huh. Si las personas que la van a ver, la van a escuchar, ¿qué es lo que usted entonces, cuál sería su situación en estos momentos de la que usted necesita apoyo? ¿O por qué razón lo necesita? ¿O por qué razón deberían de ayudarla? Porque yo, como les digo, yo realmente no estoy para pedir a las personas que están acá, sino que son las personas que necesitan, que tienen que contar su situación. Ya depende de las personas, si quieren apoyarlo, lo hacen. Ahora, si ellos dicen, consideran que no, pues entonces no se puede, ¿no? Sí, así es. Entonces usted cuénteme, ¿por qué razón? ¿Por qué cree que deberían de apoyarla, aunque sea un poquito? O por, ajá, más que todo por que, su enfermedad. Que me o... apoyen un poquito, pues, porque mis patos a veces van a me da lástima que van a tener leña. Ellos lo traen aquí al hombro. Ajá. Tuto, y le dicen ellos. Yo les digo, ¿por qué no hablan ustedes? Dicen, piden una de sus bicicletas. Pero les da pena, pero dije yo, no me importa. Yo lo que quiero, que tal vez me apoyan a sacar el nombre de mi nena, porque como ella quiere estudiar. Tiene ansias. Uh-huh. Y no me alcanza. Yo no tengo dinero para ir a sacar eso, porque tengo que dar vuelta otra vez para ver cómo lo saco, porque gracias a Dios ya lo estoy ahí, pero tengo que ir otra vez. Tiene que ir otra vez. Ajá, dijeron que por la edad que tiene tengo que echar muchas vueltas. No me está preguntando, pero ya fui a
4 veces fui a Santa y no me dijeron, no, me dijo, tiene que venir porque usted por tiene la culpa, dijo, porque lo dejó mucho tiempo. Uh-huh. Y por eso no le podemos atender hoy, mejor viene tal día. Hoy me fui, hoy sí me, porque me llevé a la comadrona. Okay. Ajá, y dijeron que el viernes tengo que ir otra vez. Ajá. ¿Tiene que ir otra vez? Ajá, wow. Para ver cómo... como si en los papeles, pero sí me lo van a sacar ya porque como ella habló que mi patoa quiere estudiar. ¿Quiere estudiar? Ajá. Oh, usted lo que no tiene es para las vueltas, entonces sí, ya. Sí, para eso. O sea que lo que ha ganado y lo que ha hecho, ¿cómo ha, ahí lo ha metido entonces? Sí, un poquito que gracias a Dios me han dado ahí, pero no me han dado bastante, pero no me alcanzan por esas vueltas, pero bendito Dios me ha alcanzado para ir a ver. Okay. Ajá, y saqué mi DPI también, gracias a Dios, pero como le digo, no alcanza para andar y llevar así otra vez a la señora, pues, porque se gasta. Sí, son gastos. Ajá. Ella le cobra también, ¿verdad? Como sí, la comida. Algo la así. Comida, el pasaje. Sí, se va algo de dinero. Sí. Y para la situación de que no hay, no puede lavar, no puede trabajar, ajá, se complica más. Sí, porque yo cuando estaba buena, ay Dios, yo me ponía a hacer venta. Me gusta tortear, me gusta hacer tamales para vender, dobladas. Ahí voy, gracias a Dios, aquí me tiene Dios. Ah, ¿y ahorita ya no puede hacer todo eso? Ya no, el año pasado me fui con mi hija a tortear. Uh-huh. Y ganaba, a veces ella me pagaba 800 al mes, con eso le venía a dejar yo a los patos para que estudien, porque tenía dos en la escuela, los dos. Y, pero como en Patoja ahorita cumplió un año que se me murió, o sea, él solo a morir vino aquí. Sí. Sí. A ¿quién? Ver. ¿Su hijo? Mi hija. Ay, ¿hijo no? Mi hijo murió hace 3 años que también tuvo un accidente allá en el puerto. Que, él, que le decían Mingo, tal vez lo conocieron. Mingo. ¿Lo conociste vos? Yo sí. Yo no. Yo estuve en la banda con nosotros. Sí, aparte de eso, ¿cómo le gustaba ir a jugar allá al campo? Sí. ¿Tuvo accidente? Sí, se fue a dar en un túmulo en la moto. He sufrido bastante, pero yo le pido a Dios que me dé fuerza porque de primero lloraba mucho. Ahorita ya. No, que sí fue. Sí, yo me enteré de eso de la accidente. No sabía de eso, créeme, chica, que no sabía incluso, de eso. Incluso pues esa noche pues vine yo aquí también, va, porque fuimos grandes amigos con él. Sí. Y bromeábamos. E incluso apostábamos, pues, hacíamos cooperacha para todo eso, para la gaseosa, ¿ves? Normalmente. Sí. Y con aquel, pero bueno. ¿Cuántos años tenía él? 20. ¿O él ayudaba, digamos, cuando trabajaba, ayudaba en la casa? Me mandaba. Sí. ¿En qué trabajaba él? Como él era, jalaba a los turistas allá en el puerto. Ah. Él trabajaba en un comedor, creo yo. Sí, sí, pues. Tenía... Mi comer era inteligente, le gustaba y le tuvieron envidia y que le hicieron algo, pero yo a Dios lo sé. Él llegaba ahí a mi casa. Pues, uh-huh. Todas las cosas me quitaron de él, su moto, su cama, ya no me lo dieron. ¿Ya no? Me dijeron que si yo iba a ir me iban a filiaciar. ¿Para la entonces, cara? Sí, así dijo una señora cuando yo recogí la ropa, digo que se vaya de aquí porque es puro filazo. Entonces me dijo mi hija. La que se me murió, déjelo, mamá, no esté peleando, no, le, ya se quede. Le, había sacado una moto que le costó 20 y dijo, el día que me pase algo, mamá, me dijo, ay, me recoge mis cosas. ¿Por qué me decís eso? Le digo, que tengo mucha envidia. Entonces, ya no me lo dieron. Dijeron que si yo lo iba a ir a recoger, me iban a matar. Entonces, para evitar, dije, ¿qué les queda? Y ahí se quedó todo. Uh-huh. O sea que no le ha tocado fácil, señora chica. Yo he sufrido. Duro. Qué tristeza. Me dejó él, tuve que trabajar, me fui por ahí para ganar para la comida de mis hijos. Por él, como le digo a mis patos, he sufrido, he vendido, a veces he hecho mis cosas, lo vendo, le digo, por crecerlos a ustedes, porque se me han enfermado bastante. Pero sí, gracias a mi Dios que hoy ya es tan grande, ya no se me enferma. Ya, pues ya, ya. Uh-huh. Aguanta un poquito más. Uh-huh. Sí. Oh, sí, pasó. Pues sí, hombre, ya chica, que... Sí,
Sí. Qué tristeza, ¿verdad? Sí, por ello les agradezco bastante a ustedes, a cada uno de ustedes, que Dios me las bendiga y bendiciones. Que Dios los cuida donde quiera que vaya. Gracias, doña Vin. Pues fíjese, doña chica, y por ejemplo, nosotros venimos, como le contamos, va a contar su historia, a ver cómo había pasado, cómo había estado, y en realidad pues no sabemos si las personas le van a echar la mano, ¿verdad? Realmente no se sabe. Sí, yo les agradezco a esas personas que están viendo, donde quiera que estén, que Dios me los bendiga y que ese corazón lindo que Dios les ha dado, que se les mueve para que sea ayudarme. Yo no estoy pidiendo que me den de lujo, aunque sea un poquito lo que Dios les nace de su corazón, y yo les voy a agradecer bastante. Bueno, chico, entonces, vamos a dejar este video hasta acá, mucha. Venimos a ver la historia de la chica. Por ejemplo, usted ahorita va a salir a voltear por la niña, ¿no? Sí, voy a ir el viernes. Voy el viernes. Tengo un papelito ahí. Este viernes es. Este sí, viernes. O sea, que cita voy a tengo buscarlo, que tiene. No, vale, pues. Usted no me podía regalar una bicicleta. Yo no tengo cicle. ¿No tienes cicle? No. ¿Y tu bicicleta qué le hiciste? Yo no tenía. ¿No tenías? No. Ah, yo pensé que te habían regalado una. ¿Ah? Yo pensé que te habían regalado una. Ya. Ah, pues, de repente, si conseguimos una bicicleta por ahí, vamos a ir a los niños aquí a buscar, a quien donar, y vas a ser vos. Si tenés suerte, va. A ver qué dice el público. Ah. Ya. ¿No has tenido bicicleta entonces? No. ¿Y una vez? ¿Pero te gustaría? Sí, así porque está pidiendo. Ah, sí, para que la... De repente, Dios, quédate. ¿Cómo se llama? Él se llama Alejandro. ¿Alejandro? ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 7 años. Va a cumplir ahorita el 6 de marzo. ¿Y está estudiando? ¿Está estudiando? Sí, no. Ya lo apuntaron. ¿Ya lo apuntaron? Ah, ya lo apuntaron. Ahorita sí. Pues de repente, pues, Alejandro, de repente, ¿verdad? Nunca se sabe. Entonces, doña chica, vamos a dejar este caso hasta aquí. Esperemos que este fin de semana, vaya, lo que voy a hacer yo, doña chica, es apoyar a que sea como unos 100 hectáreas para este fin de semana o viernes que venga, que usted tenga como llegar. Se lo voy a traer ahorita de una vez. ¡Ay! Yo traje un centavo. Entonces, apunta, hacémelo ya. Mira, vaya, el carro está, arriba del carro, ¿dónde anda? De momento. Bueno, entonces estamos aquí, me van a hacer un préstamo ahí de parte de Brian, ahorita se lo van a dar para toda la vuelta del carro. Con eso tiene doña chica para que comience con su, va, con su vuelta. Bendiga, realmente yo no sé cuánto va a gastar, no sé cuánto va a ocupar, y puede que sea más lucha. Sí. Si alguien quiere apoyar aquí a doña chica, la verdad es que se le agradece bastante. Yo de mi parte es lo que puedo ayudarle, ya que hay más familias a las que nosotros estamos apoyando y se nos complica. Doña chica, nos vamos a despedir y que tenga una buena tarde. Que Dios los bendiga donde quiera que vayan y bendiciones. Va pues, va pues, ¿dónde? Ah, pues, ahí para una suba, aunque sea. Para que, para el almuerzo. Ajá. Entonces sí, doña chica, se cuida entonces. Va pues, Alejandro, nos vemos. De repente, por ejemplo, así de para Alejandro, lo vamos a traer para acá. Gracias, nene.